Le da más paso ahora a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes hablando que finalizó con éxito en el municipio de Sonsón el convenio de deportes con EPM, donde la población de la zona rural fue la más favorecida. Un importante desarrollo generó el convenio de deportes realizado entre el municipio de Sonsón y EPM durante este 2016. La niñez y juventud de la zona rural fue la más favorecida con este proyecto. Este año pues fue muy positivo, empezando desde pues que nosotros logramos aumentar la cobertura en las diferentes, los diferentes seres del municipio. Se manejaban alrededor de 28 seres. El año pasado, este año logramos vivir a 40 ser más. Eh, los niños, pues, hubo un aprovechamiento más de los recursos con EPM, con este convenio. Eh, además de eso, Johan, se manejaron algunos programas que era la iniciación deportiva. Se manejó la motricidad de los niños, el mejoramiento de la motricidad de los niños. También se hizo énfasis en la entrega de los, del key escolar. También se le entregó implementación deportiva. Eh, el balance en lo en, en, en general fue muy positivo, Johan. Para el próximo año se está gestionando la continuidad de este proyecto deportivo, que favorece el crecimiento integral de niños y jóvenes de Sonzón.